Grupo Sonantes, Juan Ignacio Santos y Fabiana Lira. Bienvenidos. Gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ignacio, como bien dijo Marcelo. Soy docente de instrumento y a su vez coordinador del proyecto, de las actividades que tiene. Y bueno, Fabiana, docente de violín. Bien. Yo, docente de contrabajo y bueno, entre otras cosas también. Bueno, nuestra exposición va a ser relatar un poco lo que hacemos con el proyecto, las actividades que tenemos y bueno, cómo articulamos la actividad del proyecto Grupo Sonantes como proyecto de extensión con las actividades de la propia universidad. Y trajimos un pequeño videito para mostrar lo que hacemos, que no sé si no está saliendo ahora, pero bueno, son cosas que pueden pasar. Bueno, en todo caso, después lo pasamos. Ahí dice que es Grupo Sonantes. Grupo Sonantes nace en el 2009 como proyecto de extensión, y ahí hay un pequeño GIF que va mostrando un poco cómo ha ido cambiando nuestra actividad en el interior del país. Grupo Sonantes, como su cometido inicial, es descentralizar la enseñanza de la música y en particular de los instrumentos de cuerda frotada. Esta idea nace de quien fuera en su momento el creador y el coordinador hasta hace unos años, de Jorge Risi, que es violinista uruguayo, que creo que muchos de los que estamos acá lo conocen. Bueno, esto se fundamenta en una cuestión que es casi que universal al país Uruguay, que es la diferencia de las oportunidades que tiene el interior del país respecto a la capital. Siempre, históricamente, se ha dado que, bueno, la centralidad montevideana es tan fuerte que todo sucede acá y muy poca cosa sucede en el resto de las ciudades y de los departamentos. Sobre todo en los aspectos vinculados a la música y en los instrumentos asociados al mundo académico, a la orquesta sinfónica clásica. Entonces, bueno, la premisa inicial es descentralizar, ir a contrapelo de lo que se hizo siempre, que cualquier persona que quiso aprender música, un instrumento de cuerda frotada o un instrumento de viento, tiene que venir a Montevideo. A mí me pasó. Yo no me crié en Montevideo, yo vengo de una ciudad del interior y pude tocar el contrabajo cuando vine a Montevideo, antes no. Entonces bajo esa premisa el proyecto se inicia y se desarrolla y se ha mantenido con esa propuesta desde su comienzo y la seguimos manteniendo y la seguiremos manteniendo. ¿Qué más? Bueno, entonces, la gran fundamentación, la gran justificación del por qué hacemos es, bueno, es atender esa realidad histórica que tiene Uruguay en diversos aspectos, y bueno, la música no ha escapado de ello. Los antecedentes a esto, al proyecto Grupo Sonantes, en Uruguay es un antecedente inmediato que tuvo también Jorge Risi, quien fue el impulsor de esto, en otra órbita que no es la Udelar, sino es el Sodre, que él fue director artístico. Y bueno, ese es el antecedente inmediato. Hay un antecedente anterior todavía, que es por fines de los años 90, que sí está dentro de la Udelar, que es, en su momento se llamó Grupo Sonantes, que se hacía en el Apex, en el Cerro, en el barrio de Montevideo. Sin salir de Montevideo. Sin salir de Montevideo. Era una actividad descentralizadora, pero dentro de la propia ciudad. Bueno, a partir de esta segunda edición del proyecto, se busca salir del departamento, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso es que se ha trabajado fuertemente en el interior. Los objetivos, bueno, descentralizar la enseñanza de estos instrumentos, promover conjuntos autosuficientes con iniciativa propia, democratizar el conocimiento musical de forma inclusiva y fomentar el vínculo con expresiones culturales de la localidad. Bueno, nosotros tenemos la iniciativa de ir a enseñar los instrumentos y, bueno, como todo proyecto que trabaja en comunidad, bueno, atiende a las realidades que ahí se viven Y bueno, nosotros tratamos de lo que generamos tenga también su autosuficiencia en el sentido de, bueno, de empezar a cortar esa dependencia que tiene con lo montevideano. Porque nosotros vamos de Montevideo a los lugares a trabajar. Bueno, entonces, nuestros objetivos a largo plazo es, bueno, es generar algo autosuficiente con el propósito que, bueno, en el futuro, bueno, esas cosas se entren a generar a la propia ciudad y se pueden replicar sin necesidad de que alguien vaya de Montevideo o que alguien venga a Montevideo. Bueno, empezar a generar una población que sea capaz de tomar eso y continuarlo. La forma inclusiva atiende, eso se refiere a que nosotros le damos clases de música a todo nivel de etario, desde los 8 o 9 años hasta 70. La edad sin límite. A mí me tocó en una oportunidad la clase de una persona de 73 años que quería tocar el contrabajo, porque cuando fue adolescente le dijeron, esto es un contrabajo, tenés que tocar. Y dijeron, en una orquesta típica, hace 60 años atrás, y bueno, y después nunca tuvo la oportunidad de aprender, y bueno, encontró en el Grupo Sonantes el espacio para poder hacerlo con 72 años. Totalmente mérito. ¿Eh? Bueno, él se olvidó porque lo dejó de hacer, ¿tá? Pero bueno, él recordó, eso le trajo el recuerdo de su adolescencia, que alguien le dijo, bueno, yo tengo una orquesta típica, necesito a alguien que toque el contrabajo, toma vos el contrabajo, porque bueno, él se que le gustaba la música. Entonces bueno, nunca pudo aprender, entonces bueno, él quiso aprender a tocar el instrumento a los 73 años, en San José. Además, él no vivía en San José, iba de libertad a San José, de una ciudad del interior del departamento. Bueno, creo que está bastante claro en los objetivos que nosotros tenemos y lo que nos planteamos con el propio proyecto. Ahora empieza Fabiana, porque esto es un tema bastante importante para nosotros y un poco la imagen ahí refleja eso. Bueno, nosotros el trabajo, disculpen la voz, lo hacemos más que nada, no como decía antes Agustina, no alumbrando al estudiante, sino generando formadores. Por ende, nosotros lo que logramos es que esas personas, lo poco que aprendan, lo puedan distribuir a los que recién están aprendiendo. La formación de formadores, método lancasteriano sería, ¿no? Nosotros trabajamos en minigrupos que tienen todos más o menos la misma edad. Lo digo yo como profesora de violín y de viola dentro de lo que es el proyecto. No pasa así ni en violonchelo ni en contrabajo porque no es la cantidad. Nosotros en violín y viola, en San José yo atiendo aproximadamente, digo así porque es una realidad, casi 45 personas en 8 horas. Entonces lo que hacemos es dividir los grupos por franjas etarias e ir trabajando. Algunos chicos así ya estén hace un año, quedan en esa franja etaria y entran nuevos chicos que son recién llegados. Y lo que ellos saben, lo empiezan a volcar a los nuevos que han llegado. Que eso a nosotros a mí por lo menos me da mucho placer de ver. Y como te dicen, no, mira, ponete el violín así, se te está bajando, cuidado el arco, cuidado la mano. Ellos les dan recetas nuevas que descubrieron para poder trabajar en el instrumento. Además de intentar, porque muchas veces pasa que uno ve en algunos de los muchachos o de la gente adulta que estudia las ganas de poder enseñar. Intentamos, porque el tiempo es muy poco, generar que esas personas se conviertan en instructores, en formador de formadores, o sea, empezar a trabajar ellos mismos en su localidad. Entonces ahí, pásame, al trabajar con grupos, al hacer lo que venden ahí, que dice los ensayos semanales. Nosotros no solamente trabajamos en la clase, las clases están divididas en muy poco, piensen que es una sola vez a la semana y tienen clase de A3 o de A4. Entonces toda la instrucción es muy pequeña cada semana, que eso también hace que lo que ellos tengan lo adquieran con mucha sencillez y digan, no, es así. Esto es tan poquito que me dieron, tiene que ser así. Y entonces, al ir en el tiempo, van concretando mejor adquisición del saber, como quien dice. En el ensayo nosotros trabajamos todos juntos. Es una instancia que nosotros la tenemos como obligatoria. Tú venís a tomar clase, pero a su vez también tenés tu instancia de ensayo. Y esa instancia de ensayo están los que tienen desde 7 años hasta los que tienen 70, tocando juntos. Inclusive así tengan el mismo nivel. O diferente. O diferente. Lo digo porque en realidad siempre pasa que tenés niños que están más avanzados que algunos adultos. Y ver cómo un niño de 7 años le dice a un adulto de casi 60, así no, es genial. Y que el adulto no tenga la... Ni sentirse mal, ni sentirse cohibido, y el niño tampoco. Eso es uno de los tantos trabajos que tiene que ver con lo que es intergeneracional. El trabajo intergeneracional entre ellos es muy bueno. No, y acotando un poquito, porque a medida que vamos hablando, yo al menos recuerdo millones de anécdotas y episodios, ¿no? Pero por lo general, aquellos adultos siempre el primer sentir de ellos es no, yo vengo atrás de él, que es un niño de 12 años, porque él entiende que toca más, entonces él tiene que, totalmente al revés como nosotros como sociedad nos planteamos la vida, ¿no? El adulto responsable es el que, de cierta manera, le dice al niño qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Ahí se da muchas veces al revés, no, que toque fulanito adelante porque él le sale, y yo estoy atrás y bueno, así yo no entorpezco lo que estamos haciendo. Entonces, y voy aprendiendo. Entonces se da un sentido en la camerata. Digo, una cosa que yo no dije, que siempre lo digo y quizás ya, mucha gente ya lo escuchó, el nombre Grupo Sonantes no es caprichoso, es un grupo, ante todo, que suena. ¿Qué música hacemos? Bueno, después vamos viendo porque también tiene que ver con el trabajo del sentido de territorio. Exacto. No es una orquesta sinfónica, es una camerata, ¿qué es? Bueno, lo vamos trabajando, las medidas, las posibilidades y lo que podemos hacer, ¿tá? Pero en ese sentido, y ya cierro mi paréntesis porque, bueno, la dinámica nuestra es así, yo me piso y ella me pisa a mí. Exacto. Se dan esas cosas, ¿no? El trabajo, esa cuestión inclusiva se da y esa cuestión intergeneracional se da de manera casi tácita o intrínseca o de la nada, ¿tá? Y cuando vos ves que a una persona que ya tiene toda una vida hecha y aprendido un modelo de vivir, que el adulto es el que dice qué hacer y el niño obedece, se da al revés, no. Yo me escudo del niño porque el niño es el niño sabe. Y está buenísimo que se dé eso, ¿tá? Porque bueno, ahí hay como una cuestión de paridad, o al menos todos compartimos el mismo espacio en pos de que todos aprendamos y disfrutemos de ello. Bueno, lo que tiene que ver actividades en el territorio, hacemos conciertos y eso que estaba contando él pasa. El trabajar con gente, trabajar con diferentes didácticas, porque no es lo mismo lo que uno le dice a un niño ni lo que le vas a decir al adulto. Sin embargo, trabajamos los mismos saberes, ¿no? Y es sumamente enriquecedor el trabajo, sobre todo en conjunto. Eso es lo que más enriquece. Bueno, el multinivel en las cameratas es intergeneracional, el aprender tocando, formar formadores y construcción colectiva. Nosotros, por ejemplo, tuvimos la suerte de tener gente que fuera a dar clase de la parte de electroescritura musical. Digo suerte porque después se va a hablar de eso. Pero nosotros como docentes les vamos enseñando a la misma vez de enseñar el instrumento el lenguaje musical. A todos. Y justamente lo que tiene que ver con aprender tocando es, yo toco primero por imitación, por lo que me están dando, y después aprendo a leer. De la misma manera que un niño aprende a caminar. Por ende, lo vamos trabajando de esa manera porque no tenemos tampoco las herramientas para dar otra clase extra. Nosotros. No, más bien. Nuestra presencia presencial es muy acotada, son clases semanales de muy poquito espacio donde no podemos diversificar la enseñanza como se puede hacer acá, que hay materias, hay otra disposición y disponibilidad. Entonces, bueno, sobre la práctica, a medida que se van desarrollando ciertas temáticas, se va aprendiendo qué es lo que se hace en la práctica, ¿no? Entonces, la formación es totalmente, la formación desde teórica es totalmente práctica, ¿está? Porque no podemos ni tenemos el tiempo para ponernos a hacer una clase de electroescritura, armonía, que se nos va la hora y no hicimos ni un sonido. Entonces, bueno, primero tiene que sonar y después podemos poner en palabras. Obviamente que eso, sobre todo, se hace con los más chicos. Sí. Después con los más grandes, bueno, se puede racionalizar más un poco el concepto y hablamos. Se les pueden dar otras herramientas. Porque te preguntan también, entonces, bueno, le respondes. Después, la construcción colectiva de todo lo que nosotros trabajamos tiene que ver con ese feedback que se va dando en cada una de las localidades. Nosotros en este momento, lo voy a leer porque yo soy de terror y me olvido de las localidades, como veían en el GIF que pasaba antes, Al principio estábamos en muchísimas localidades en el año 2009 y luego fuimos bajando. Al día de hoy estamos en San José, en Carmelo, en Rocha, en Melo y en Villa García, en la casa del Programa Integral Metropolitano. En cada una de las localidades que nosotros trabajamos, exceptuando en el PIM, tenemos el apoyo de lo que vendría a ser las intendencias, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el apoyo del lugar donde nosotros estamos, no del cuidado, pero sí del resguardo de los instrumentos y de todo eso lo trabajamos en cada localidad. Y con el tema de lo que es una construcción colectiva, trabajamos con gente del lugar de San José. Voy a poner el ejemplo de San José. Trabajamos con el teatro, con la gente que trabaja en música dentro de lo que es toda la educación en San José. Hemos trabajado con grupos de música, hemos trabajado con comparsa, con una murga, con el coro, para poder justamente ir generando como esa construcción de decir, bueno, esto no es solamente que nosotros venimos, imponemos y ustedes vienen y aprenden. No. Inclusive hemos llegado a elegir canciones porque las van proponiendo. Nosotros el trabajo casi siempre comienza desde la parte popular. Entonces el mero hecho también de que aprendan violín, viola, violonchelo y contrabajo, que son instrumentos que no son tomados desde lo popular, es empezar a tocar canciones populares. Para ellos es esa división de decir, ah, no, y yo no voy a tocar nada clásico, sí vas a tocar, no te preocupes, ya va a llegar el momento. Pero lo mejor es empezar, desde mi punto de vista, son 10 años de estar trabajando y la parte popular siempre llega mucho más fácil y es más sensible a lo que es la simpleza. Luego, cuando ellos ya pueden ejecutar otras cosas, así sea Vivaldi, Telemann, Bach, la felicidad que adquieren es superior porque ahora puedo, te dicen. Entonces, eso también va haciendo que lo que sea el repertorio está generado por un compartir dentro de cada una de las localidades. Y de mi punto de vista, bueno, simplemente acoto eso. Como proyecto de extensión, ¿no? Y en esa idea del diálogo de saber, ¿no? De la universidad con la comunidad, el territorio. Si bien es muy difícil que alguien ya toque el instrumento, ¿tá? Y ahí quizás no hay un diálogo de saber, porque bueno, vos como tocas el violín, yo lo toco así. Si hay un conocimiento de la música, ¿tá? Y ya hay una cantidad de músicas aprendidas por escuchar, que eso creo que es totalmente valorizable en el sentido de la construcción colectiva, ¿tá? Porque obviamente nuestra dificultad en el diálogo de saber, en lo práctico, es que nadie toca el violín de antemano, entonces nosotros no podemos hacer una cosa más propia de lo técnico, pero sí hay toda una cuestión de conocimiento musical que sí, que eso sí es aprovechable en el sentido de esa construcción colectiva. Bueno, vos qué sabés de música, yo qué sé de música. Yo sé tocar música con estos instrumentos. Bueno, ¿qué podemos hacer con la música que vos sabés? ¿De qué manera? Y bueno, ahí surge el trabajo de lo que planteamos desde el repertorio, las clases que damos, porque hacemos el foco también mucho en la música popular con instrumentos que no. Si bien el violín, hoy por hoy todos los instrumentos están asociados a los diversos géneros, pero bueno, en el imaginario colectivo, bueno, el violín es Vivaldi, Beethoven, esas cosas, ¿no? Y bueno, ahí se dan cosas muy interesantes, por eso, bueno, ser abiertos y bueno. Y generar ese feedback. Ese feedback, ¿no? Porque la cuestión es uno como educador, docente, o como quiera llamarse. Lo interesante es ver la recepción y cuál es lo que tiene para proponer el que va a recibir lo que vos decís, ¿no? Y el que deposita esa confianza en uno ya le da una responsabilidad muy grande. Entonces, bueno, creo que el espacio donde nosotros trabajamos, la extensión, nos da la posibilidad de buscar muchas alternativas y investigar. No quiere decir que lo que se hace en la academia ya esté todo cerrado, pero bueno, hay muchos años de trabajo en ese sentido. Y bueno, en este ámbito tenemos un poco más de libertad y quizás más cosas para adentrarnos. Bueno, ¿cómo se vincula o cómo se articula un proyecto de extensión con la enseñanza en este caso? Desde el proyecto nosotros tenemos dos propuestas, que son los dos primeros puntos que están ahí. Primero, generamos una materia lectiva, que se llama Educación Musical en Comunidad, que se desarrolla en la casa del PIM. Esto es que los estudiantes de la EUM se anotan este curso, ¿tá? Como materia lectiva y pueden hacer sus prácticas docentes dentro del ámbito curricular de la EUM, que al día de hoy no hay un espacio propio de formación de formador o de formación de docente de música. Qué cosa que la mesa de la tarde, a las 18 horas, yo voy a venir de vuelta con que va a estar Osvaldo y otras cosas, vamos a adentrarnos un poco más en ese tema de la... Pero bueno, lo quiero comentar muy brevemente porque es un antecedente de lo que vamos a hablar hoy de tarde, que es un espacio donde para nosotros como proyecto entendemos que es el espacio quizás a desarrollar dentro de la institución en el sentido de la práctica docente y salir del ámbito de las cuatro paredes, como solemos decir a la escuela de música, ¿no? Entonces, bueno, los estudiantes que se anotan, bueno, tienen toda una parte de contenidos más de corte teórico, al principio introductorio, de la extensión, la práctica docente en el ámbito de la comunidad. Después, bueno, van allá a dar sus clases y, bueno, se enfrentan con una realidad quizás totalmente diferente. Hay muchas personas que a veces nunca dieron una clase. Y, bueno, la idea... o sobre todo lo más valioso acá es la manera de aprobar el curso, es obviamente asistiendo, pero escribir un trabajo final donde haya una reflexión del proceso que ellos transitaron desde del punto de partida, que es lo que ellos tienen dentro de la enseñanza de la EUM, cómo todo ese conocimiento que ellos tienen, cómo lo traducen y cómo lo llevan al trabajo en territorio, porque tiene que haber un proceso de entender. Le suma créditos, claro, porque bueno, en todas las carreras tienes una cantidad de créditos electivas, bueno, esto suma a los créditos electivos. Bueno, entonces ahí hay un proceso de reflexión de lo que hacemos nosotros como músicos, como posibles docentes y en el ámbito que vamos a trabajar, que es lo más interesante creo de esta experiencia, más allá de la propia práctica. Y de la experiencia para los que reciben esa materia, o sea, los que son los estudiantes de cada localidad. En San José, el año pasado, tuvieron la suerte, por eso digo la suerte, de que alguien eligió la materia electiva y no la cursó en el PIM, sino que la cursó en San José y tuvieron lectura musical. Entonces, tuvieron la suerte de tener lectura musical en San José y que lo recibieron muy bien y hasta el día de hoy demuestran las 6 o 7 clases que tuvieron. No, porque yo esto lo aprendí. Golazo. Bueno, y después, práctica orquestal en la UM. Esto es un proyecto que tenemos con la Cátedra de Dirección de Orquesta, donde los estudiantes, los participantes de Grupo Sonantes más avanzados, que tienen más nivel técnico, vienen a Montevideo y participan de una orquesta donde los directores son los estudiantes de la Cátedra de Dirección de Orquesta y a su vez hay estudiantes de la propia EUM como de interpretación. Ahí sí se da una cuestión más de diálogo de saber, porque ahí ya hablan casi una misma cosa, decir, bueno, ¿esto cómo lo resolviste? Yo lo toco por segunda cuerda, ¿no? Ahí sí, entonces ahí se da una cuestión buenísima donde el músico o el estudiante no universitario con el universitario se juntan y hacen y practican una música en común. Y ahí se da una riqueza importante y para nosotros, yo soy estudiante de dirección de orquesta además, yo estoy vinculado con el proyecto hace muchos años, entonces esa experiencia yo ya la tengo de antes, pero es muy interesante para el estudiante de dirección de orquesta dirigir un ensamble de estas características, ¿tá? ¿Por qué? Porque tiene mucho de formativo para nosotros como estudiantes de la escuela y a su vez de formar a los estudiantes no universitarios que vienen, porque bueno, y ahí se da ese ida y vuelta. Bueno, a ver, ¿qué es lo que toca? Vamos a trabajarlo de esta manera. Entonces, bueno, ahí nosotros, el coordinador académico es Martín García, el docente de la Cátedra de Dirección de Orquesta. Y bueno, entonces desde este año, esto tiene un antecedente de 2015 a 2016, este año lo pudimos implementar como algo un poco más estable dentro del tiempo y dentro del plan de estudios, porque bueno, lo acreditamos como materia electiva. Y bueno, estamos viendo que es un espacio muy, muy interesante y a su vez, este año, a través de uno de los llamados de educación permanente, se convocó a egresados de la Cátedra de Composición para escribir arreglos originales o composiciones originales para este ensamble, que mañana lo vamos a trabajar con los dos compositores. Porque hay un curso, va a venir un director de orquesta argentino muy especializado, bastante centrado en el repertorio contemporáneo. Bueno, entonces, también, bueno, juntamos otra área de la EUM a este proceso, a este espacio. Y por último, las clases a distancia es algo que queremos, o al menos yo es algo que quiero tratar de implementar, que es, bueno, complementar nuestro trabajo presencial a través de la videoconferencia, porque la tecnología nos lo permite. Entonces, nosotros desde Montevideo podemos dar clases. Ahora lo estamos haciendo con instrumentos que, por ejemplo, a Melo, donde no podemos, como no tenemos docentes de violín, de violonchelo y contrabajo, bueno, vamos a intentar dar las clases a través de... No es lo mismo, pero bueno, creo que es algo a desarrollar y bueno, y de estas maneras que nos permitan también tener un seguimiento un poco más continuado, que no sea tan, bueno, el docente se enfermó, se perdieron dos semanas de clase. Como complemento de la clase, bueno, todas esas cosas, eso que no tiene un vínculo académico con la EUM, pero sí es una actividad que hacemos acá y bueno, que entendemos que tiene un potencial bastante interesante. Y para cerrar, agradecer la invitación y ahora, si funciona y si no, bueno, lo ponemos de para afuera, ejemplificar con lo más claro que es música. Lo que vamos a pasar ahora es como un ejemplo bastante cabal de nuestra práctica extensionista, que es una música que tocamos todos, pero la música no fue la música provino de un estudiante. Yo siempre, está bueno, se han dado más ejemplos, pero lo cuento porque bueno, está documentado, tenemos un video, hay otros que no están filmados. Que se dio acá en el PIM. Había un estudiante que estaba tocando un tema de música celta y estaba buenísimo, y vino el profesor y dijo, ah, qué demás que está eso. ¿Te parece de hacer un arreglo para que todos lo toquemos? Sí, bueno, entonces él no sabía hacer arreglos y el tema de la lectura y él no estaba muy... Era un músico que, bueno, no lo podíamos encasillar en leer música porque, bueno, él tocaba muy bien, pero de una cuestión más asociada al oral, ¿viste? Entonces, escribir y eso no se manejaba mucho, y bueno, entonces el profesor, como sí sabía escribir y hacer arreglos, dijo, bueno, vamos a hacer el arreglo en conjunto. Esto es ese arreglo que es... del Guille, sí, sobre un tema de música celta que, con dos partes, tiene un tema A y un tema B. Y acá, bueno, los que no conocen, los que conocen sí, acá están todos los estudiantes en un concierto de Anelio Guitiño, que lo vamos a hacer ahora de vuelta al 5, donde están todos los niveles y todas las edades tocando la misma música, ¿no? Siempre nosotros, para hacer este trabajo, obviamente que se contempla las capacidades instrumentales, entonces los arreglos tienen varios niveles. Y tal. Va por eso. Sí, quedó muy bien el arreglo. Bueno, eso era un concierto que le llamamos Popurrí de Gala, que agarramos de todo y lo unificamos vistiéndonos de gala. Por eso estábamos detrás. Pero bueno, Bueno, es una cosa que no hablamos que tiene que ver no solamente con la inclusión etaria, sino con la inclusión a todo sentido. La música hace bien para muchas cosas, entre ellas para manejar distintos trastornos de TEA que hay. Y ahora justo estaba mirando el video y hay uno de los chicos que es autista, que trabajó... Nosotros trabajamos con él durante años y que ahora no está viniendo, por ejemplo, esa cosa porque no puede con el horario, porque tiene demasiadas actividades. Pero o sea, hemos trabajado a todo nivel, con chiquilines que han tenido problemas de visión. Mejoró. Claro. Y en ese caso, muy creo que también vale comentarlo, que a partir porque no sé si se conocían Daniela y él antes. Pero Dani empezó a trabajar con... Daniela es una muchacha de San José también, que estudió viola, que es licenciada en psicología, y bueno, ahora está haciendo su maestría, no sé qué, no sé cuánto. Ella, a partir de conocerlo en ese ámbito, se vinculó con la familia de él y lo ayudó mucho en sus procesos de aprendizaje, ¿no? Con la viola y, bueno, en otros aspectos. Y, bueno, ahí se dio una conexión que no, nosotros no la esperábamos. Y, bueno, entonces está la cuestión esa inclusiva. Y desde lo musical, no sé si prestaron un poquito de atención, lo hicimos bastante, este arreglo, bastante democrático, como le gusta hacer al profesor Fernando Luzardo, de que el violín no siempre tiene que tener el rol protagónico, y la melodía viajó por todo, menos el contrabajo, que por, bueno, nosotros somos un poquito más rudimentarios, pero también esa cuestión de que, claro, todos tenemos la posibilidad de cantar con el instrumento, y bueno, el arreglo pasó por todos lados. Bueno, creo que esto es algo que grafica lo que intentamos hacer, o bueno, lo que hacemos, y el perfil que le queremos dar a este proyecto con sus cometidos y sus perfiles establecidos, ¿no? Y en continuo movimiento. En continua reinvención. Siempre reinventándose, porque todo va cambiando y hay que buscar la manera que esto se vaya generando y que realmente se generen esos grupos de autosuficiencia en cada una de las localidades. Justamente lo que has logrado es esa interacción con la carrera y los créditos. Bueno, sí, es un trabajo que, al menos, yo soy coordinador, y cuando entré, una de las primeras cosas que intenté plasmar es, bueno, que no hubiera una desvinculación de un proyecto que está dentro del mismo, la misma institución. Bueno, desde el primer día intentar, bueno, ayudar a curricularizar un poco la extensión dentro de la propia institución, que es una de las funciones dentro de la escuela es la que menos se ha trabajado. Se enriquecen las dos partes, porque se gana, o sea, los estudiantes académicos ganan experiencia en otros aspectos de su vida, y el grupo Sonantes también se enriquece. No, más bien, y tratar de permear un poquito más lo que sucede fuera de los ámbitos de la EUM a la propia EUM. Que no sea hacia afuera sino también sea hacia adentro. Yo. Sí, yo y los... Yo soy... es un equipo docente. Sí. Donde nos repartimos las... el curso se estructura de esta manera. Es un curso muy introductorio y bastante sencillo. Porque, bueno, al ser introductorio no podemos ser muy específicos y cargarle con todo el vagón de extensionista, que lo vamos a hacer, esperemos, a partir del año que viene, y ayudarle el mazazo puro y duro. El curso se articula con un docente del Programa Integral Metropolitano, que es el que da la parte que tiene que ver con extensión e integralidad a nivel general de la universidad. Ellos son los que tienen su función como programa integral es articular la extensión con las otras funciones. Entonces ellos son los indicados para introducir la temática. También es una de las maneras de articular lo que nosotros hacemos como proyecto en el lugar de trabajo del PIM y esa articulación académica entre los docentes. Después participa el coordinador de la unidad de extensión de la Escuela de Música, Osvaldo, donde él habla de la extensión en la propia EUM. Actividades de extensión que hay, bueno, de qué manera la unidad plantea las diferentes proyectos y actividades que tiene la extensión, y él promueve desde la unidad. Y después viene una tercera etapa donde me encargo yo y los docentes del proyecto, donde hablamos de la didáctica que tenemos nosotros y de las herramientas pedagógicas que nosotros utilizamos en territorio. Esos tres pequeños módulos, que son 3-4 clases, lo que intentan es allanar el camino, no sé si es así, pero bueno, empezar a contextualizar el lugar donde van a hacer la práctica. Porque bueno, si vos tenés un estudiante de un instrumento que viene acá a estudiar los conciertos, yo que soy violinista, a estudiar el concierto de Mendelssohn, es muy difícil que vaya a enseñar el concierto de Mendelssohn ahí. Entonces, bueno, lo que se espera de esos módulos es que, bueno, ya le empiece a ayudar a reflexionar qué es lo que va a hacer en su propia práctica. ¿Cómo, por qué y para qué? Y bueno, entonces, bueno, el curso está un poco articulado de esa manera, entre un equipo docente donde el conocimiento de cada área vaya en función de la práctica real. Y bueno, al final tenemos una instancia de evaluación, yo tengo con los estudiantes, donde hablamos un poco del proceso, y ellos hacen una presentación escrita, que por lo general ahí es muy rico lo que sucede. Porque bueno, como que ven otra dimensión de la enseñanza y de lo que ellos pueden hacer con música. ¿Qué pasa? Grupo Sonantes, digo, atiende... nosotros somos seres integrales, por eso también la cuestión de que nosotros todos participamos del mismo hecho, porque yo salgo caminando de la calle y no veo adultos por un lado y niños por el otro. Estamos todos en el mismo espacio. Sin embargo, en lo que tiene que ver con lo que es la institucionalización, muchas veces uno lo ve bien dividido. Y bueno, entonces nuestro proyecto como extensionista y vincular la integralidad, bueno, apunta a eso, seres integrales donde nos vinculemos todos. Obviamente que, yo qué sé, lo que hacemos con los gurises que vienen a Montevideo es muy específico y tiene que también como una cuestión más de formación técnico-musical, más vinculado al académico, porque bueno, es otro plan, ¿tá? Pero el trabajo en comunidad sí, es un trabajo más de, integrador y de integralidad. Entonces, bueno, ahí discutimos todo sobre el mismo hecho. Y ahí es que, bueno, se da lo interesante. Y yo soy egresado de esta escuela, bueno, yo me formé con un perfil que es para prepararme para tocar una orquesta sinfónica, que lo hago, me encanta, pero muy pocas veces yo tuve una formación integral de, bueno, ¿qué voy a hacer con la música? Más allá de tocar yo el instrumento. ¿Y cuál es la función social que tiene, ¿no? la música? ¿Y esa metodología usted desenvolvió? En la práctica, todo empírico. Y nosotros tenemos el puntapié inicial de lo que Jorge Risi, este violinista que yo mencioné, durante todos sus años de experiencia fue como empezando a sistematizar. Y bueno, nosotros tomamos algunos puntos de, bueno, tocar antes de leer y todas esas cosas vienen de él. Él dice, bueno, nosotros aprendemos a hablar antes de escribir. Bueno, tal, debería ser igual con la música. Bueno, esos puntos de partidas los tenemos de él. Después, todo lo que hemos logrado a lo largo de los 10 años no lo tenemos documentado y siempre ha sido partido de la práctica. A su vez tiene una contextualización dentro de la realidad latinoamericana. Claro, él estaba muy vinculado con movimientos de orquestas en México, en Venezuela, en Chile. Entonces, bueno, todo ese bagaje que él ha tenido lo intentó traducir a lo que él puede hacer en Uruguay. No agarrar un método ya consagrado en otro país y tratar de venir a imponerlo tal cual está, sino, bueno, analizar el medio en que se va a desarrollar esa actividad y qué manera. Uruguay es Uruguay y Argentina es Argentina y así. Más allá que todos somos países muy cercanos, pero cada idiosincrasia es particular y, bueno, entonces eso no es un detalle menor a tener en cuenta en este tipo de actividad. Capaz que en todas, pero no sé, al menos en esta. Porque la tendencia actualmente es esa, comenzar tocando, teoría junto con práctica, entonces se llegó a una metodología y eso es que es interesante, porque no hay necesidad de traer ninguna metodología, es la necesidad de que se cría metodologías y estrategias que funcionen. Y sería interesante documentar este tema. Bueno, sí, ojalá. Este año nos presentamos un proyecto para dentro de la Udelar y bueno, lamentablemente no nos apoyaron, que era la idea documentar. Pero bueno, hemos intentado, vuelvo a decir, desde que yo entré, uno de mis grandes objetivos es tratar de documentar lo que hacemos, ¿tá? Porque el día que esta generación de docentes que participa se vaya, eso se va con ellos, ¿entendés? Yo qué sé, yo el día de mañana decido dedicarme a otra cosa, lo que yo hice se va conmigo. Claro, y además hay una realidad, nosotros no tenemos la formación para hacer eso. Yo sé tocar un instrumento, yo no sé hacer un análisis cualitativo de los medios. Bueno, necesitamos otras personas para eso. Necesitamos de otras facultades. Entonces, bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Imagino que usted tuvo que aprender muchas cosas, como hacer arreglos. Por supuesto, ni que hablar, ni que hablar. No, y sobre todo es taller, lo que yo aprendí, lo que hemos aprendido a lo largo de los años, de cómo trabajar las canciones. Y desde el plano individual, es lo que yo aprendí, cómo lo enseño. Porque yo aprendí acá, adentro, con una estructura muy clara y con un fin determinado, que está, yo no digo que esté mal, está bárbaro, a mí me encanta tocar una orquesta sinfónica. Pero yo cuando viajaba a Belloñón, ¿cómo encaro lo que yo aprendí? Tengo que hacerle las 12 posiciones y que la quinta clase sea re bemol mayor, no hay necesidad. No funciona porque la gente se va. ¿Ah? No sabe lo que es una escala, le pones una escala de redoble mayor en la cuarta clase porque la tercera posición así lo pide. Y no se puede. Y si está, yo esto con... Entonces, bueno, al menos de mi experiencia, y creo que nos ha pasado a todos. ¿La primera clase cuántas veces la dimos? Ah, la dimos un millón de veces. La primera clase. Y cada vez que uno vuelve a dar su primera clase, se va modificando dependiendo de la persona que tiene al lado. Y eso es de las tantas cosas que se han hecho. Igualmente con los arreglos pasa lo mismo. O sea, van cambiando, se van modificando de localidad en localidad, porque no todas las localidades tienen los mismos niveles. Por ende, un arreglo sirve para una localidad, pero para la otra hay que modificarlo, y así sucesivamente. Y eso. No, más bien, y cuando hacemos los conciertos que cuando nosotros hacemos estos conciertos que unificamos a todos en el mismo espacio, ahí también la dificultad de cómo hacemos para que esto toquen todos, y la dificultad de que el que hace el arreglo no conoce a los estudiantes que él tiene, ¿no? Los que no tiene. Entonces, bueno, hemos aprendido mucho. Yo en este sentido he aprendido bastante para mí. Yo nunca hice un arreglo hasta que entré a trabajar en este proyecto, porque obviamente yo siempre tocaba lo que ya estaba escrito como músico contrabajista. Entonces, bueno, aprendí a hacer arreglos en la práctica, también con la base de formación que yo tuve. Pero bueno, también entre los propios compañeros del equipo nos hemos ayudado bastante. Muchísimo. Porque hay gente que ha tenido más bagaje en eso. Pero bueno, yo creo que es bastante interesante, es todo muy cambiante, es muy dinámico. Y bueno, intentamos ahora, yo creo que a mí, si podemos seguir manteniendo este nivel de vínculos y trazar más articulaciones académicas, creo que podemos dar un poquito más de proyección a lo que hacemos. Porque bueno, la escuela tiene mucho para ofrecer al propio proyecto, y creo que quizás la actividad que hace el proyecto tiene bastante para ofrecer a la escuela de música. En ese sentido, bueno, de formar músicos más integrales, ¿no? No solamente, está bien, todos sabemos lo que es un acorde mayor y menor, pero con él. ¿Y no pensaron escribir un relato de experiencia, pensando así que a veces es difícil pensar en la Comisión Sectorial de Enseñanza, publicar un librillo con relatos de experiencias, que eso sería como algo más tangible, que de ahí después se podría derivar una... En un momento hubo una muestra fotográfica. Hay plata para eso, y que de repente con la experiencia que ustedes tienen en todos los años pueden fundamentarlo con un relato audiovisual, tal vez con video, con una página, y parece que eso... Sí, a veces es más fácil que un proyecto de investigación que competimos con humanidad, que tiene otras. Más bien, bueno. Pero como para publicación me parece que es la integralidad que tiene el Grupo Sonantes no la tiene otro proyecto.